Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida de nuevo a este nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a ver la creación de categorías en los proyectos o subproyectos. Vamos a ingresar al departamento de soporte. Pero antes de crear las categorías en el departamento de soporte, debemos nosotros en la empresa definir muy bien las actividades que van a hacer el área de soporte, ya que algunas empresas definen el soporte de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y ocasionalmente el mismo departamento de soporte tiene subáreas o subproyectos, como lo son infraestructura, implementaciones, mantenimiento. Así que debemos definir muy bien la estructura que vayamos a definir en nuestra mesa de servicios, ya que la estructura que se genere, asimismo los informes, van a ser más detallados, más específicos y vamos a tener un orden estructural en la mesa de servicios. En ese momento vamos a crear otros dos subproyectos para el área de soporte, el cual va a ser específicamente implementaciones y mantenimiento. Así que vamos a crear un nuevo subproyecto y le vamos a colocar implementaciones. Si somos una empresa que le brindamos soporte a otras empresas, el área de soporte estaría dividido en cada uno de sus clientes. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5. Y cada uno de sus clientes, si tuvieran diferentes proyectos ejecutados, un ejemplo, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 y así sucesivamente. Y cada usuario de la sede pues tendría acceso solamente a su sede. ¿Listo? En ese momento pues vamos a dejarlo tal cual. Implementaciones. Si ¿Sí ves? Ahora vemos que sean dos líneas más, que significa que este depende de este. Vamos a ingresar nuevamente a soporte y vamos a crear un nuevo subproyecto de soporte que se va a llamar hardware o mantenimiento. Recuerden que se recomienda que solamente los usuarios que pertenezcan a cada uno de los proyectos puedan ver las solicitudes. El usuario informador solamente va a poder ver las solicitudes que él crea dentro del proyecto al cual pertenece. Y el usuario especialista solamente va a poder ver las solicitudes que pertenezcan al proyecto al cual él pertenece. Es la idea. Vamos a ingresar al área de mantenimiento y vamos a crear categorías. Ahora, vamos a crear la categoría llamada monitor o computadora. Vamos a crear otra que llama portátil. Vamos a crear otra que llama impresora. Vamos a crear otra que se llama redes. Listo. En este momento ya tenemos una, dos, tres, cuatro categorías creadas. Nos damos cuenta que tenemos la categoría global, la que viene desde el proyecto principal, que es todos los proyectos. Esta categoría, recordemos que es una categoría que me sirve para mover una solicitud entre proyectos. Siempre se recomienda dejarla, ya que si no existe la categoría global, no vamos a poder mover solicitudes o tickets entre proyectos. ¿Qué podemos hacer con las categorías? Vamos a darnos cuenta que también podemos asignarle una categoría a una persona o a un especialista. Digamos que crean un ticket o una solicitud al proyecto de soporte, mantenimiento y seleccionar la categoría computadora. A este se le puede asignar automáticamente a un especialista, con tal de que los tiempos de atención sean notoriamente inferiores y el especialista solamente se enfoque en dar solución al ticket. Vamos a devolverlos. En este preciso momento ya tenemos estructurado nuestra mesa de servicios. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver nuevamente a mi vista. Damos todos los proyectos
damos en el clic lapicito y me va a pedir a qué proyecto quiero darle el ticket. Entonces, si yo pertenezco a muchos proyectos, me van a aparecer todos los proyectos al cual yo pertenezco. Yo tengo que seleccionarlo y seleccionar proyecto. Esto es una manera. Si como usuario convencional pertenezco solamente a un solo proyecto, no me va a mostrar esa lista desplegable. Otra forma de hacerlo es mantener o seleccionar directamente acá el proyecto y después radicarlo. De esta manera ya no me va a aparecer la lista desplegable. Ahora, vemos que acá tenemos las diferentes categorías que hemos definido para el proyecto mantenimiento. Si nos desplazamos para el proyecto de implementaciones, nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos categorías, solamente tenemos la categoría general. Si nos vamos para el proyecto de soporte, pasa exactamente lo mismo. Cabe resaltar que como mi nivel de acceso es administrador global, puedo crear tickets en todos los proyectos, sabiendo que en mi estructura, en el proyecto tecnología, en esta cabecera, yo no debería crear proyectos o crear tickets, qué pena, o solicitudes, tampoco sobre esta directamente, ¿vale? Pero como soy el administrador, puedo hacerlo. Recuerda que el administrador es la persona que puede hacer absolutamente todo el sistema, actividades sobre el sistema. Vamos a crear nuestro primer ticket. Vamos a ver, computadora. Definimos la prioridad para más adelante, cuando tenemos el plugin, se definan los tiempos automáticos de atención, el resumen, que es como el asunto, prueba de erradicación, la descripción, por ejemplo, computadora, la computadora presenta un ruido extraño. Si tenemos algún archivo por el cual subir, lo podemos subir. El límite está definido directamente durante el proceso de instalación. Podemos continuar reportando más solicitudes si lo deseamos. De lo contrario, no lo marcamos. Damos clic en enviar reporte. Antes de continuar, vamos a ver acá algo interesante. Las que son, o las líneas que son rojas, son requeridos. ¿Okay? Son campos requeridos. Listo. Vamos a irnos al primer ticket que se ha creado. En este momento no vamos a entrar a profundidad, no vamos a ver realmente esto. Solamente nos interesa ver que efectivamente se creó el ticket. Ahí lo tenemos, la fecha de envío, última actualización, etc. ¿Listo? Ok. Continuamos. La estructura de los proyectos nuevamente es importante definirlo muy bien. Reunirnos con todos los departamentos o el área encargada de la mesa de servicios y definir cuáles son los departamentos que se tienen que reasesorar o asociar a la mesa de servicios y definir su correcta estructura, ya que una mala implementación o una mala parametrización de la mesa de servicios puede generar informes errados. Así que acá ya damos por terminado este video en la parte de proyectos. Vamos a continuar después con lo que son campos personalizados. Así que nos vemos en el siguiente video.